Hugo Pérez ya dio la lista y hoy ya pues tuvieron su primera práctica en el complejo de la Federación. Recordemos, microciclos al fin, estimado Brian Doño. Del 6, o sea hoy, al miércoles van a estar entrenando rumbo al juego del 22 de marzo ya confirmado contra Honduras en el BMO Field de Los Ángeles. No llegó hoy Javier Fermán, el delantero de Dragón, tuvo una lesión en el partido del fin de semana. Y ahorita pues fue claro el profe y quiero rescatar varias cosas que comentó. Dijo que en este momento no quiere que se esté hablando de los jugadores que están castigados o suspendidos, que más adelante él verá si los llama o no, si los necesita. Pero en este momento ha dejado ahí todavía pendientes algunos jugadores. Y dijo algo bien interesante, que es lo que quiero discutir, Brian. Dice, si en estos microciclos nos llenan el ojo 15 jugadores nacionales, 15, solo llamaremos 6 o 7 legionarios. ¡Apa! Esto es nuevo. Esto es completamente nuevo porque venía siendo la proporción más o menos casi que 50-50, ¿no? 65-35. Por ahí. Ahora es, bueno, con más nacionales. Ahora es 15 nacionales. Y solo 6 o 7 legionarios, dice el profesor Hugo Pérez. Gran reto sobre la mesa para la base de jugadores que están entrenando ahorita con selección nacional. Sí, y viendo la convocatoria, creo que... ¿Quién sobre quién falta ahí, Brian Doña, bajo tu lupa? Lo que pasa es que es una de microciclos, entonces es como... No tiene sentido decir si sobra o no, porque al final solo está viendo entrenar. Ahora, si hay nombres que me gustan. Ajá. Por ejemplo, César Orellana. De Marte. Okay. Melvin Cartagena. Ajá. De Club Deportivo Águila. Uh-huh. Creo que también es una de esas piezas. A Mauricio Cerritos, también de Marte, es otro que también creo que podría funcionar bastante bien. Ya estuvo en aquella sub-20. Uh-huh. Marcelo Díaz, que es otro que... El tema de Marcelo es el temperamento. Que es sí. que le juega a veces. El hombre del 11 deportivo. Sí. Volante mixto, podemos decir. Y en cuanto a lo que hay, delanteros, Reyes, Gil, Argueta, Fermán, yo creo quizás ver a Fermán, por ejemplo. Pero Argueta. Fermán no, porque está lesionado. Ah, está lesionado. Ahorita, más adelante, cuando se recupere. Uh-huh. Entonces, quizás. Y yo creo que más que sobrar para esto. No tiene sentido porque al final no sé de este primer llamado cuántos van a salir, porque me imagino que van a ser más microciclos, aunque a Brian Doño no le guste. Claro. Aunque a Brian Doño no le guste. Y ahí creo que podría llamar a otros de por ejemplo. Experimentar, ¿verdad? Bueno, ya Luis Vázquez de Chalatenango. No voy a ser recurrente con Leo, pero Leo, que nunca lo han llamado. No va a ser recurrente, pero lo volvés a mencionar. Lo vuelvo a mencionar. Y Ezequiel Rivas, que yo creo que es el que se perfila incluso para jugar. Es interesante ver esto porque me imagino que semana a semana, bueno, va a ser microciclo cada 15 días, según dijo el entrenador. Ahí vamos a ver los movimientos de quién entra, quién sale en esta rueda de posibilidades. Pero lo que yo digo es que cambia un poco la motivación para el jugador, porque el cupo es más amplio. Sí. Porque me imagino que para el futbolista local era un poquito frustrante llegar al microciclo, vaciarse en los entrenamientos y que al final iba el de la USL, y el otro de la USL, y el otro de la USL. Y ahora, también yo creo que hoy esto lo hace un poco para callarnos a la prensa, que le hemos dado palo por esa preferencia... no de los jugadores, sino que del contexto de liga. Ajá. Que se entienda, no es que le tenga preferencia a ellos porque son de la USL o de la MLS, sino que... ¿Vos o Hugo? No, Hugo. Ah, Hugo. Hugo. Entonces la preferencia del contexto, de la formación. A veces estar en un lugar de buena formación no quiere decir que el atleta, que el futbolista en este caso, sea crack, sino recordemos algunos que han pasado por las canteras de River Plate y no dieron el ancho en su selección nacional. ¿Está hablando de Jaime Ale o Andrés el Ruso Flores? Porque los dos eran titulares de selección nacional. Perdón. Al Ruso yo siempre le defendí. Sí. Jaime Alas. Ah, bueno. Destruyó a Jaime Alas con ese silencio aquí el amigo Brian Doño. Pero a ver, hay un caso interesante también, que es el de Brian Tamacas, ¿ok? Ex lateral derecho de Alianza. Dijo hoy Hugo Pérez que va a llegar al microciclo de trabajo con selección y va a estar recurrente hacia el partido de marzo. Ahora... Sí, es misterioso, cabal, como esta música, lo de Brian, porque, a ver,
que se iba para Brasil, que se iba para Chipre, que no cumplían sus condiciones, que a su agente le anda buscando opciones. Ahora, según Diario El Salvador, va a ir a Oakland Roots de la USL. O sea, si a mí, no sé, a vos te dicen, Brian, ¿tenés opción de jugar en la primera división de Brasil o te podés ir a la segunda división de Estados Unidos? ¿A dónde te vas? A la primera de Brasil. A la primera de Brasil. Aunque te paguen menos, aunque te paguen un poquito menos. Es que, a ver. Digo. A ver, si es... caso Brian Tamata. Si es en realidad que tuvo esa oferta y que él se puso esos moños y que lo dijera, porque él básicamente en la entrevista a los colegas de Fanáticos dijo básicamente que lo habían discriminado por ser salvadoreño, no le querían dar unos bonos. Entonces, si se sabe que a los salvadoreños nos ven de reojo, entonces aceptar las condiciones que el equipo le daba y ahí conforme al fútbol irse ganando un aumento y sería brasileña. Entonces yo dudo de esa propuesta. Yo creo que no hubo propuesta tal de la primera de Brasil. Uy, durísimo eso, durísimo. O sea, le estás diciendo a Brian o a su agente que eso jamás fue verdad. Es una sospecha tuya. Sospecha. Es una sospecha. No voy a hacer tuya. Acusaciones porque... No tenés pruebas. No tengo pruebas y me voy a meter en problemas legales que no necesito. Okay. Que no necesito. Cuidado. Pero sí, yo sí dudo mucho de las condiciones en las que se fue formando el contrato. Porque es bien... A mí me hace mucho ruido el que haya pasado de la primera división brasileña a la segunda de Estados Unidos. Por eso te digo que es... Bueno, ojo, lo de Oakland Roots todavía no es oficial. Sí, es cierto, también. Es algo que han comentado los compañeros de Diario El Salvador. Me imagino tendrán alguna fuente cercana. Pero eso da pie a pensar que no hay una lógica. No hay una lógica. Pareciera extraño, ¿no? Porque incluso si te dicen, puedes irte a la primera división de Chipre, que evidentemente no es de las ligas más potentes de Europa, pero estás en Europa. Cheio Quintanilla fue en su momento para allá y le fue muy bien. Entonces, al menos en lo económico le fue muy bien. Entonces vos decís, primera en una liga europea o segunda en Estados Unidos. Al final, la decisión es del jugador, de su agente, como sea. Tienen todo el derecho a hacerlo. Correcto. A nosotros no nos va a importar en lo más mínimo. Más bien no tenemos mayor incidencia en su decisión, ¿verdad? Le vamos a dar seguimiento. En este caso se va a seguir entrenando con la selección nacional. Y también ha surgido el rumor, insisto, no está confirmado, pero se empieza a manejar que como Eric Zabaleta no gana minutos como titular en Los Ángeles Galaxy, el equipo angelino podría terminarle colocando en un club de la USL. Lo cual me parece que es un evidente retroceso en la carrera de Eric, ¿verdad? Porque Zabaleta, puchica, hizo una Copa Oro increíble, era un central de garantías, o sea, ¿cómo lo alabamos en este programa sí, incluso? Sí, tiempista cuando iba a los cortes, la manera en la que salía jugando desde atrás. Era Zabaleta muy importante en la saga central salvadoreña, y ha venido a menos, pero en picada. Y su carrera es una expresión de eso. Tal parece que nomás entras a la selección. No, yo no lo quería decir. No, pero... Venía un poco amargo, Redondoño, lunes en particular. Culpamos al tráfico. No, yo creo que sí. Y lástima. Ahora, creo que en cuanto a recambio... para él, ahí está Cabalceta. Aunque habrá que ver cómo su progreso en la Liga Deportiva Los Alenses. Correcto. Sigue jugando y tal. Positivites. Yo creo que hay un jugador, bien decir Brian, que estos son experimentos, ¿verdad? Los microciclos, tal vez no importe mucho si alguien falta, pero hay un jugador que a mí en marzo sí me gustaría que volviera a la selección nacional, y es Dustin Corea. Me parece que Dustin tiene un montón de elementos interesantes. Tiene gol, tiene experiencia, ya ha estado en torneos internacionales con selección. Yo sé que Hugo Pérez en su momento lo dejó fuera cuando decidió irse a festejar el título con FAS. Dustin cometió ese error, pero me parece que tampoco estamos sobrados de talento, y un jugador como Dustin, que ahorita lo está haciendo muy bien, yo le daría la oportunidad. Claro, habrá quien diga, ya, sos un aguado, Vide, le estás dando chance a la indisciplina y el profe quiere poner orden. Está bien. Bueno, mucho orden. Mucho orden en aquel hotel. Aquello no es un cuartel, ¿verdad? Perdóneme.